Bien, amigos, seguimos con más información. Les contamos que la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en primera lectura con modificaciones y tras rendirse un informe favorable el proyecto de Ley Nacional de Vacunas de la República Dominicana que establece la inoculación obligatoria de todos los ciudadanos. La pieza ha generado opiniones encontradas entre diferentes sectores. Yasmiri Rodríguez nos amplía. Con la iniciativa se busca erradicar enfermedades que son prevenibles al aplicarse una vacuna. Pese a que el diputado Elías Wessing Chávez presentó una modificación para eliminar el carácter obligatorio, esto fue rechazado. Otros legisladores tienen opiniones diversas. Queremos que se deje la brecha constitucional de que un ciudadano que no se quiera poner la vacuna por X razón y que así lo diga tal vez en las redes sociales, no se le acuse de que está obstaculizando un proceso de vacuna. Además de que es una solución sanitaria para el país, le evita muchos gastos al gobierno en momentos en que puedan venir otras pandemias como la del COVID-19. No estoy de acuerdo porque es inconstitucional, pero si no lo fuera inconstitucional, estaría totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que cuidarse, hay que cuidar a los demás. Pero en el caso de esta ley lo que se procura es un ente regulatorio regular las vacunas. Especialistas saludan la decisión en el entendido de que podría reducir la mortalidad, sobre todo en la población infantil. Contentísimo de que la ley de vacuna haya sido aprobada. Ojalá sea obligatoria, por lo menos en la población infantil. Ojalá que en medicina todas las enfermedades que existan se pudieran prevenir con vacunas. Fuera una maravilla, fuera muy fácil. Pero como ciudadano me preocupa que se puedan tomar medidas coercitivas y punitivas para castigar a las personas que no quieran vacunarse. Desde el plano jurídico aseguran el proyecto es inconstitucional. Con un carácter transitorio, el que se considere vacunar de forma obligatoria en materia del coronavirus, pero de ahí a generalizar, hacer esto extensivo a nivel de la vacunación con otras vacunas, resulta, reiteramos, que violatorio. Las sanciones a quienes incumplan la ordenanza no serían de tipo penal. El proyecto de ley de vacunas será discutido nueva vez por la Comisión de Salud y luego pasar a la Cámara de Diputados para ser aprobado en segunda lectura. En Santo Domingo, República Dominicana, Yasmiri Rodríguez, Noticias Telemicro.